10 y 10 de la mañana, sí, 10, el Diegote, 10, la Pulga Messi, claro que sí, por supuesto, es el destino, ¿eh? ¿Qué más pruebas necesitas para saber que es el destino que arranque este programa? En verdad es lo que tenemos arreglado con la directora, vamos de 10 a 13, conduzco yo con tu TF, después está Ian Soler, Lucía G. Conde, medio que es el trabajo que tenemos, digamos, ¿no? Más allá de que está bueno, es el laburo que tenemos, pero tomémoslo como algo del destino. Siempre está bueno, ¿eh? Siempre está bueno meter al destino las cosas que suceden porque te sacas un poquitito la culpa y la responsabilidad vos. Eso es algo muy copado que nos gusta mucho hacer en este programa y es librarnos de toda culpa. Parece religioso, pero no lo es, chickens, no lo es. Ayer hicimos hashtag es de religioso y nadie tiró eso en la consigna. Así que claramente eso no es. ¡Vamos! ¡Hoy lo necesito! ¡Hoy lo necesito! ¡Vamos! Con esta música inigualable, maravillosa, alegre. Saludo a mi gran coequiper, la querida arroba tutief. ¿Cómo estás, Pipini? Hola. Hola, amiga. Se la ley, guacho. ¡Vamos! En sus caras, gorilas. Vamos con ese pañuelo. ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡No! ¿Cómo mata bebé? ¿Eh? ¿Cómo mata bebé? Me encanta hoy para los que están viendo en Twitch. En la transmisión de Cítrica, el loguito de Cítrica está envuelto en un pañuelito verde. Como hermoso. Dije ayer, no hay nada que Ian no pueda hacer. Y él nos desafía, porque viste, se lo dijimos ayer, no le gustó que lo elogiemos. ¿Y qué hace hoy? Lo que solo Ian sabe hacer, mejorar todo lo que toca. Mejorar las cosas. Es espectacular. Ian mejora las cosas. Es una especie del eslogan de Ian. ¿Viste? Si Ian tuviera un spot publicitario en la tanda, sería Ian mejorando las cosas. ¿Eh? ¿Te gusta? Me parece medio pete, pero... Ay, boluda, sí. Tengo un re futuro de marketing. Igual has trabajado de eso. He trabajado de eso, efectivamente he trabajado de eso. ¿Eh? En un medio que se caracteriza por ser el mejor titulero del planeta. Efectivamente. Y nunca, no tuve la suerte de que me toque titular nada con respecto a Ian, porque si no, sabes la de clics que te consigo. Sí, dame material a mí. ¿Cómo era el que vimos hace poco y nos pareció fascinante? Ay, ¿cómo era ese título que vimos? No sé, pero era espectacular. No decía nada la nota con respecto a lo que decía el título. No, era como menstruación, sí. Lluvia dorada. Sí, menstruación, lluvia dorada, beso negro y sexo con payasos. Y vos entrabas y era... Cristina escribió dibujitos, una carta. Eran dibujitos. ¿Qué? Sí, dibujitos, nada que ver, fotitos, ¿eh? Hermoso, chicken. Ni siquiera pornos. Ojalá, como es lo que uno espera. Era tipo arte abstracto. Sí, no, real. Cualquier cosa. Me engañaron tipo fuerte. Sí, hemos sido engañadas, sí. Que hoy estarán en demencia temporal. Me sentí estafada directamente. Sí, hay que decirlo, Pipí, hay que decirlo. ¿Cómo estás, amiga de mi corazón? Bien, estoy bien. Estás en un alto nivel de potrismo, ¿vos lo sabías eso? Gracias. Ayer beboteé por Instagram. Mirá vos, qué casualidad, como todo tiene que ver con todo. Pero voy a decirlo. Yo beboteo por Instagram porque hashtag leonina, y cuando tengo un mal día necesito reafirmar mi ego leonino. Está muy bien. ¿Tuviste un mal día ayer? ¿A quién hay que cagar a trompada? Decímelo, yo soy tu amigo. Hay que cagar a trompada. ¿En serio? Sí. Mirá que soy grandote, yo soy un deportista de élite, me la banco, ¿eh? Sí, a la persona que hay que cagar a trompada es un poquito más grandota que vos. Ah, ya sé quién es. Estoy medio jugado en esa, amiga. Sí. Si medio jugaba encima, ya jugaba la pelota, me tengo los tobillos a la miseria. No, tranqui, amigo. No, pero dame el sábado. Dame el sábado, me recupero un par de días. Dale. Dame el sábado. ¡Salí de ahí, maravilla! No, el sábado, en serio, me la banco el sábado. Pero ahora estoy un poco baqueta. Pero estoy ahí. Verbalmente yo te apoyo. No, te claro. Discursivamente. Discursivamente estoy con vos. Estoy ahí. ¿Querés que te haga un título para pelearlo? Sí. Bueno, déjame que lo piense bien. Lo relaciono con Ian, que dale. Ian me da mucho material. Dale. Y tengo un alto título clickbait. ¿Te dale. Parece? Mi nombre quiero que sea Mata Bebé. ¿Mata Bebé? Sí. Qué buen nickname. Para el MSN. Tutti Bob, Mata Bebé. Mata Bebé. Es muy bueno. Porque me podría llamar Tutti Bob, pero ya me lo robó Tutti Bob. Sí, qué chorra, digámoslo. Me enojé un poco cuando me enteré que había una boxeadora que llamaba Tutti, que le decían Tutti. Era como, ¿qué? Sí, ¿dónde salió? Atrevida. ¿Qué te pasa? ¿Quién te comiste? Campeona. Escuchame una cosa, y flaca. Dije, va, la voy a retar a Tutti Bob. Él es entrenadora de boxeo de mis hermanes. ¿De tus hermanes, justamente? Sí. La Tutti. ¿Cuántas Tutis caen en la vida de tus hermanes? Es muy difícil eso, ¿eh? Sí. Que se sientan privilegiados. Creo que tienen una favorita. Y no soy yo. Y no sos vos. Y que también los puedes fajar. Yo también la tendría ella de favorita. Porque no, te puedes fajar en... Claramente Tutti Bob es mi Tutti favorita. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, como no puedo usar Tutti Bob...
puede usar mata bebé. Tuti la mata bebé. Tuti la mata bebé. Es un muy buen, es un buen nombre de villana. Tiemblen. 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 Sí, es con una percha. Su símbolo es una percha. ¿Viste como? Sí. Como el chapulín que tiene el corazón con la CH. Esperemos que a partir de mañana, que se termine de votar, sea misoprostol y no una percha. Sí, o tenga en vez de un... Misoprostol y salud pública. En vez de una percha, claro, un hospital público en el pecho. Un hospital público en el pecho. Es buena esa. Es re por ahí. Es buena esa. Es re por su ahí. Peor enemigo es objeción de conciencia. Mi peor enemigo. Un supervillano. Quiero ir contra objeción de conciencia. Ya te vamos a agarrar objeción de conciencia. ¿Qué es eso además? ¿Qué es objeción de conciencia? Aparte, ¿qué me hablas de conciencia? ¿Qué es como que la gente que aborta no tiene conciencia? Ya está mal planteado ahí. Sí, ya está mal planteado ahí. Pero es objeción de conciencia a mí. Yo objeto conciencia a vivir con un montón de gorilas en la calle y vivo. No lo claro. ¿Entendés? Yo tengo que caminar por la calle. Sí. Tengo que caminar por la calle. Objeto de conciencia que objetes conciencia. Es muy buena ¿Qué esa. Pasa? ¿Qué no pasa terminamos si, más. Si llegamos a esa. ¿Te imaginas? Objeto conciencia de que objetes conciencia. Y yo objeto conciencia de que vos objetes conciencia de además, que yo objeto conciencia. Va a ser ley, va a ser un procedimiento médico. ¿Qué es objetar conciencia? Claro. Necesito que me saques el apéndice, no, objeto conciencia. No, yo soy. Cuidemos los dos apéndices. Es raro. Cuidemos los dos apéndices. Es raro y no tiene mucho sentido. A mí sentido. No me va. Mi religión me dice que los apéndices son sagrados. Claro, dejémonos de joder con la religión y la ideología en estos casos, chiquens. Iglesia, es ampliación. Y Estado. Asuntos separados. El otro día Julio Otero subió un meme muy gracioso que decía, yo todo el año iglesia y Estado asuntos separados, el día de la Virgen que es feriado y está tipo con el rosario ahí. Y sí, ayer fue un gran aguante la Virgen para todos. Amamos a la Virgen. Sí, ahí está Jesucristo. En esta sí estamos con vos, Jesucristo, ¿eh? En esta con vos, en esta con vos. Por más días de las vírgenes, ¿eh? El otro día alguien me sugirió, otra vez lo vamos a usar a Ian de teólogo, es nuestro teólogo de confianza, ¿no? Sí, sí. Me dijeron que es una sola virgen. ¿Y por qué está María? No, hay miles de vírgenes. Pero supuestamente todas son la misma virgen. Guadalupe. Y agarré ese micrófono, Ian. No, Guadalupe, Rosario, son todas la misma virgen, no puede ser. Necesito la respuesta de un teólogo, me de una persona. No te niegues. Ian, por favor, ilustrame. ¿Tenés el micrófono apagado? Ahora sí. Ahí está. La realidad, sí, es una sola virgen, la madre de Jesús. Tomá. Que va apareciendo sí y la gente da su... Le pone nombres. Sus relatos. Sí. Y cuando desde el Vaticano lo aprueban ese relato como cierto, se considera una nueva nombre aparición de la Virgen. Entonces la Virgen de Luján es la vez que la Virgen apareció en Luján. Tomá. O sea, yo puedo ir a... Si aparece la Virgen en Herley, es la Virgen de Herley. La Virgen de Herley. Y es María igual. Sí, sí, es la misma. Mirá. En términos espirituales es la misma. Ya me parecía muy raro que haya tantas vírgenes por ahí. Muy raro, el siglo XXI, ¿no? Sí, muy buena esta. Esta es mi historia favorita de... De Dios. De Dios. La de la Biblia. Ay, ¿por qué no lo explican en la Biblia esto, me entiendes? Yo no la leí igual, pero... ¿Por qué yo fui a catequesis y no sé nada? Pero no es que no porque sé... Porque en catequesis sé te pocas distraen cosas. No sé nada. Te distraen en catequesis, te hacen cantar. Te hacen confesarte. Te hacen confesar, te reta la monja. ¿Les puedo contar una cosa que me recuerdo de mi primera confesión? Obvio, amiga. Es espectacular. Contame, por favor. Estábamos por tomar la comunión. Sí. Y entonces había que confesarse antes de tomar la comunión. Sí. Entonces me acuerdo que estábamos en... Yo me bauticé y tomé la comunión en San Francisco Javier, palermitana. Sí. Obvio. Y me acuerdo que se llamaba, de hecho... ¿Cómo mierda se llamaba? Se llamaba Juan Manuel, el padre, y mi abuela estaba enamorada del padre. Me acuerdo patente eso. No. Bueno, me acuerdo de la es cara. Es muy de abuela. Es de abuela tenemos que hacer algún día. Es de abuela. Es de abuela estar enamorada. Ay, del cura. Por favor. Olvídate. Por favor. Sí. Bueno, me acuerdo muy patente. Me acuerdo mucho de la cara del cura, además. Sí. Tipo, muchísimo. ¿Era fachero? ¿Tenía su elegancia? Sí, era un poco era fachero. Era un tipo grande igual, pero era fachero. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que estábamos en un piso, digamos, de arriba, ¿no? En clase y... Sí. El cura nos iba llamando de a uno y nos íbamos a confesar. Y yo me acuerdo... Qué miedo, el cura llamando de a uno a los nenes, qué miedo. Yo me acuerdo que tenía, no sé, 10 años creo que tenía. Sí. Y yo me daba piquitos en el recreo del colegio. No. Con un pibe, con mi noviecito en ese momento. Y para mí era un pecado darme besitos. Es que era un pecado. Yo tenía 10 años, era una re puta madre. Y me acuerdo que me confesé y le dije al cura, tipo, mi confesión, o sea, mi culpa, me era muero, que me daba besos en el recreo. ¿Y qué te dijo el cura?
¿Qué te dijo? No me acuerdo, pero sí me, no me acuerdo. Rezados Padre Nuestro, y voy a meter espigo a mí, te dijo. No me acuerdo, pero me acuerdo que se cagó de, o sea, se me cagó de risa en la cara mal. Era un cura relativamente copado. Como una, el se, Padre Piola. Se cagó de risa y me dijo, bueno, como capaz no es el lugar. Fíjate. No está mal un pico cada tanto, fíjate dónde. Sí, como bueno, hay tiempos para todo, no es el... El Padre Piola. Sí, sí, la institución no es quizás el lugar, y sí, me mandó a rezar. Y obvio, obvio, obvio. No me acuerdo cuántos padres muchas no veces en tu vida, amiga. No, esa fue creo que la única, una o dos veces me habré confesado, esa y una más. Y las dos te mandó a rezar, por supuesto. Sí, siempre te mandan a rezar. Qué para, lindo. Para curar, para librarte de tus qué pecados. Qué lindo, qué lindo. Para que Dios te perdone por haber besado pies. Para andar los picos en el... O sea, lo que es la culpa cristiana, ¿no? No, es tremendo, quedarse tremendo. O sea, llegué a creer que darme besos estaba mal. Uy, no, tremendo. Quiero escuchar la versión de mi querida amiga, compañera, sus confesiones. ¿Se pueden confesar al aire? Confesionar al aire. Día de confesiones al aire. Mirá, podemos tirar a la mierda la consigna que tenía preparada y ir con esa. Ojo con esa, ¿eh? Pero primero escuchemos a Lucía G. Conde. Hola, amiga. Hola, buen día. ¿Cómo está la más guerrillera de todas las directoras de cámara? Muy bien, estoy. Qué bien. Se te ve, amiga. Arre. Me puse un vestidito ahí. Bueno. Sí, bien. Les ¿cómo le gusta contar? Calentar la pava a la audiencia? Sí, no se puede creer. ¿Qué necesidad que había o no? Bueno, viejo, tú tirotea, yo aprendo. No, está bien, está bien. Ay. Es el camino a seguir, ¿no? Cuando quieras, amiga. Mañana subo yo mi story beboteando. Bueno, no, quiere decir que yo, o sea, me empecé a confesar en... Sí. Claro, cuando estudié catequesis, porque en el colegio de monjas hasta tercero todavía no... O sea, tenés catequesis, pero no te confesás. En cuarto y en quinto vos hacés como todos los dos años para tomar la comunión. ¿Cómo es acá? Que vos en cuarto y en quinto... Sí. Hacés, no, mentira, en tercero y en cuarto hacés. Yo el tercero del colegio de Inmaculada Concepción de Quilmes, donde iba, todavía no te confesás el segundo año. Bien. Eso es para que acumules pecados. Eso es para que acumules pecados y qué sé yo. Pero claro, yo cuando me tuve que confesar, niña recién mudada, qué sé yo, buena, arre, ¿no? ¿Qué tiene que ver, no? Buena. No, yo era una buena persona. Tomaba Sindor a la mañana. Me confesaba y para mí el peor pecado que hacía era robarle plata a mi abuela para ir al kiosco. Ah. Eso era tipo, pues siempre fui al kiosco. Siempre, ¿no? O sea, desde que supe cruzar la calle, desde los 6 años que me escapo al kiosco. Listo. Y voy a comprar golosinas. Entonces le digo, le robo plata a mi abuela, le robo moneditas a mi abuela. Pero bueno, andar a rezar 10 panes nuestros. Dame la mitad y rezá dos padres nuestros. Lo que sí, cagar de risa, locura. Con los nenes. La confesión a los nenes. Con los nenes, porque con los grandes no... No debe ser tan gracioso. No debe ser tan gracioso. Con los nenes debe ser espectacular. Después, una vez que tomé la comunión... Sí. Perfecta, tomé... En un momento mi mamá empezó como... Lo logré, llegué. Mami, no sé cómo, pero no sé nada, no aprendí nada. Bueno, casi como no en el colegio. No te toman examen igual. Sí, no, sí. No, lo único que falta. Yo tuve que como que rendir, entre comillas, el Nuevo Testamento. Un multiple choice. Sí, ¿cuál es tu Dios? ¿Jesús? ¿Alá? O ¿cómo saber? El Diego. El día que me confundí a Jesús con Cristo, pregúnteselo a Juli. ¿A Jesús con Cristo? Sí, en ¿no son lo mismo Jesús y Cristo? Es la misma persona, claro. Ah, claro. Digo, ¿pero por qué? Y tipo, ninguna, o sea, había ido con Juli y con Sila a Perú y estábamos ahí, habíamos ido a Bolivia y a Perú y en Bolivia hicimos como una caminata, no sé qué, y había como cosas primero de Cristo, después de Jesús, y yo me mareé. ¿Cuál es cuál? Como cuál para, ¿no? Dice, pero boludo, ninguna de nosotras ni fue a colegio católico ni tomó la comunión y lo sabemos. ¿Y vos no lo sabés? Yo no lo sabía. Le fallaste a la iglesia. Y... yo tomé la comunión y no lo sé, así que te banco. Yo no tomé la comunión. Pues mi vieja en un momento, que se peleaba mucho con mi hermano, decidió ir por el lado de la iglesia. Y convertirse a Dios. Se convirtió a Dios. Y me llevaba a una iglesia que había en mi barrio, pero como... Sí, una iglesia de barrio. Claro, vos para poder tomar la hostia te tenés que confesar. Y yo requería tomar la hostia, me parece espectacular ese gusto rarísimo que tiene. Es cartón. Es cartón. Es desagradable. Yo, tipo, no hay nada más feo que la hostia. Y te tenés que hacer como que te dicen algo y que el Señor esté contigo, amén. Sí, te hacen como una especie de cura de empacho ahí rápido. Sí. No, y te mojan un poco la hostia en el vino cuando sos chico. Correcto. ¿No? Y yo quería, le digo, mami, ya fue, no importa, pero no te confesaste, no importa, o sea... ¡Dame un vino, mamá! ¡Dame un vino, loco! ¿Qué te pasa? Es re feo eso de confesar, no entiendo, te confesas y después estás libre para tomar ese cartón, déjame joder. Es raro, es todo muy raro. Hay una gran película de Greta Gerwig, que es una de mis directoras favoritas, la peli se llama Lady Bird, y la actriz protagonista es Saoirse Ronan,
que ellas van a un colegio católico y en un momento tipo se escapan y están como se tiran en el piso a ranchar y charlar y se clavan hostias como caramelos, ¿entendés? Sí, tipo agarran el coso de las hostias y se las empiezan adentro como una sópera. Una vez en tercer grado fuimos a la capillita que hay en el colegio de monjas y apagamos el Espíritu Santo. Siempre es una vela. ¿Y qué hicieron? Apagamos el Espíritu Santo es como la llama de las Olimpiadas. Una llama que tiene que estar prendida todo el tiempo. Nunca en la vida escuché apagar al Espíritu Santo. Me parece increíble. Me parece fantástico. Increíble. Fuimos en un recreo a la capilla, estaba vacía y nos pusimos siempre te quedás del lado de los asientitos, ¿no? Nos fuimos del otro lado donde tienen las copitas y el Espíritu Santo, que es una vela que está todo el tiempo prendida, o sea, no la pueden apagar. Sí. Y fuimos con mis compañeritos medio de la apagamos. No cagaron a pedo, no castigaron. Y sí, claro. Apagaste el Espíritu Santo. No, prendimos fuego la iglesia y nos cagaron a pedo, re loco los chabones. ¿Cómo apagaron el Espíritu Santo? Yo me puse a llorar, por supuesto, le lloré tanto. Culposa. Culpa a Julio Cristiano. Le lloré tanto a la maestra que... Te perdono. No me castigaron a mí. Culposa. Bien, bien ahí. Genia. ¿Cómo los cabió? ¿Cómo les cabió? Les recabió. Es increíble cómo disfrutan de la culpa ajena. La verdad, o sea, que está sí. Está bien, es como que... Sí, sí, sí. Está bien. Es un poco por ahí, ¿eh? Lo logras. No, en eso no lo juzgo, ¿no? Te bancamos, Lu. Muy bien, chickens, muy bien. Me gusta este arranque confesional en el programa del día de hoy. Hoy tendremos un programón, ¿eh? Déjenme que les diga, ¿eh? Estaremos siguiendo lo que pase en las calles, ya la plaza del Congreso, de los dos congresos, le dicen, no tengo ni idea por qué le dicen de los dos congresos, la plaza Congreso, que se llama así, la conocemos así los amigos, ya está se está llenando de la pibada y eso nos pone muy contentos. Va a ser un debate desdoblado, me contaba Ian recién. Yo lo que había escuchado a Sergio Massa ayer era que iba a durar unas 30 horas. A las 4 de la mañana se estará votando aborto y a las 4 de la tarde del día de mañana el proyecto de los 1000 días. Así que serán jornadas intensas. Se anticipan que sea ley. Se anticipa que estarán todos los votos para que luego pase al Senado. Y también se ha anticipado que el Senado tiene los votos necesarios. Sí, eso fue en el día de ayer y es justamente gracias a la objeción de conciencia institucional, algo que no nos gusta un carajo, pero que ha permitido que, que muchos y muchas senadores digan, bueno, entonces sí, entonces voto a favor, mientras puedan instituciones enteras decir, yo no hago abortos acá en esta institución. Sí. Así que estaremos viendo cómo se sucede. Sí, eso es rarísimo igual, las instituciones, sí. Como... Desde el primer día, ¿te acordás, amiga, que se presentó el nuevo proyecto? Nosotros venimos poniendo el foco en ese tema en particular, pero nos hacía ruido. No me parece particular, o sea, sí me parece mal, pero de última, en el peor de los casos, no me parece particularmente mal, mientras la institución te garantice la intervención. La verdad es que te hagan ir a otro lugar, me parece que no es por ahí. ¿Cuál es el miedo? Que en provincias como Santiago del Estero, todas las instituciones... tengan objeción de conciencia. Ay, sí, bueno, te derivo a la concha de tu sí, madre. Sí, te derivo a que vayas a tu casa y te fijes cómo haces, básicamente. No, ¿no? Entonces, ese es el miedo. Pero esperemos que se apruebe y que se aplique como se tenga que aplicar, ¿no? Que se garantice el aborto legal, seguro y gratuito para toda persona que lo necesite o que lo desee hacer. Ojalá. Y tenemos fe. Mirá que no somos religiosos, pero en esta tenemos fe. Jornadas intensas estamos viviendo. Encima hoy 35 grados de calor, amiga. 35 grados, boludo. Criminal. Sí. Criminal. Y mañana va a llover. ¿Y mañana va a llover? Si Dios no es gorila, no sé. ¿Qué? No, sí, no sé. Un gorilón. Sí, un gorilastro de aquellos. Igual, insoportable. Esperemos. Ayer también manifestación de los de River, movilización de la gente de River. Sí. Más allá de que yo soy de Boca, cualquiera. Chicos, COVID, boludo. ¿Cómo estamos? Ya la gente se caga en todo, ¿eh? Ya está igual. Ya está, ya refue. Ya refue. La gente de River también estuvo en lo de Maradona. Lo del Diego también, lo de todo. Venimos con una... Vos lo dijiste ayer. Para cosas, el teatro con 15 personas no se puede habilitar, pero movilizaciones con 150.000 personas adentro. Sí, cine con 10, recitales al aire libre, que de última cada uno está como... Lejano. Sí, o no, pero es la misma mierda que ahora y por lo menos hay un montón de gente que va a recibir va a trabajar y va a recibir un ingreso total de ese aglomeramiento total de mínima. Total, amiga, total. Sí, sí, está todo muy desdibujado. Está todo muy desdibujado y ayer encima, para poner la cereza encima del postre, Cristina se sacó una nueva cartuli. Carta de Cristina. Carta documento. Una carta en la que en ningún momento menciona al presidente, en ningún momento dice Alberto Fernández, en ningún momento nada,
Habla del gobierno. Nunca. Nunca, no, ya sabemos, Cristina, ya sabemos. El gobierno el que parece que no es parte, no sé, no se entiende. Habla en una... como si ella estuviese fuera. Sí, sí, como es si loco no eso. La vicepresidenta. Que no es la grieta. No, ya sabemos que no. Y como si ella no hubiese puesto al presidente. Sí, sí, como si no lo hubiera elegido ella. Rarísimo. Es loco, es loco. Es loco porque además la carta está se centra en bardear a la Corte Suprema por el lawfare. Es una, la excusa es el balance de que se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández. Se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández. Feliz aniversario, Albert. Feliz aniversario, Albert. Feliz aniversario, te Albert. Te quiero. Por tres más. No voy a decirte queremos. Gracias por estar allí. No, muchas gracias. A usted, Albert, a usted. Pero yo te quiero mucho, Albert. Yo no. Yo te considero el presidente de la nación, Alberto, porque yo soy un periodista. Yo te quiero mucho. Periodista Dios imparcial. Mío, que poco se puede hacer por la gente. Independiente. Yo soy un periodista independiente, Alberto, así que yo no quiero a nadie. Era tan troco. A nadie quiero. No quiero a nadie, Alberto. Ya sé que me manda mensajito y me dice, quereme, patrón. ¿Querés? No. No me interesa. Yo no transo en esa. No me interesa. Exacto, Cristina, no me interesa. Yo le escribiría una carta como la tuya ayer. Un poquito igual fuera de lugar. Un poquito igual fuera de lugar. El tema de hacer una carta de no sé cuántas páginas hablando mal de la Corte Suprema de Justicia y del lawfare. Y después estuve hablando con varios diputados. Vieron que a mí me gusta un poco la rosca y ese tipo de cosas no de la comunicación. Nah. Es un poquitito la que me va. Mentira. Estuve ahí rosqueando, ahí un diputado por acá, una diputada por allá, preguntando qué esto, qué el otro. Y los diputados andan. Bueno, lo del aborto ya vimos que lo tuvieron que presentar. Nosotros veníamos metiendo presión también desde este programa, dándole sí. voces, micrófono a las pibas, ¿no? Que vienen militando esto hace un montonazo. Y vi, había cierta decepción porque se había prometido que se presentaba en el principio de año y lo hicieron recién sobre el final porque se les iba a pudrir la momia, sí. ¿No? Sí, 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 sí. Eso es así, de estamos hecho, todos de acuerdo. Sí, en un momento se estaba hablando del año que viene sí. Y fue como, no, chickens. No, 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 no. No hay lugar el año que viene. No, por supuesto, además año electoral. Entonces presentaron este proyecto. Y después vi, estuve conversando en qué andan un poquito les diputados de la Argentina. ¿En qué andan? Andan en la posible suspensión de las elecciones del año que viene. Andan en el tema de la reforma judicial, que de reforma judicial tampoco tiene mucho, es digamos, es agregar un montón de fueros y un montón de juzgados nuevos. Igual que tan factible es lo de las elecciones, ya se venía nombrando, ya sí. Lo ha dicho. Lo ha mencionado Antonio Ricoven en alguna de las sí. Entrevistas que le hemos hecho. Sí. Está por lo menos este rumor de una intencionalidad de suspender las elecciones. Sí. ¿Pero qué tan factible y probable? Y aparentemente no, porque no hay apoyo interno desde el mismo frente que gobierna. Lo que me dicen a mí es que el kirchnerismo no está a favor de eso, porque el kirchnerismo tiene que disputar lugar en las listas. Necesita claro. Las internas porque tiene que disputar claro. Lugar en las listas con el resto de los movimientos que están adentro del frente. Claro. De todos, ¿no? Pero es algo que intentan hacer todos los oficialismos generalmente cuando llegan. ¿Por qué? Porque en las elecciones de medio término generalmente pierden los oficialismos. Es algo normal, tenemos a De Narváez como ejemplo y así todo. No hay una donde el oficialismo haya salido bien bueno, parado después de su primer año de gobierno. Eso es así. Lo intentó Macri, lo intentaron todos. Imagínate, Alberto, después de este año, ¿no? Después de este año, full pandemia, full endeudamiento, full crisis, dijo, a mí tampoco me gusta mucho la idea, digamos, ¿no? ¿No? Y además ponían como justificación que no iba a haber plata, que no iba a haber plata para la campaña, que es un ahorro de plata, es un ahorro mínimo y ya estaba estipulado en el presupuesto, por un lado. Y después, que por el tema de la pandemia. Pero dicen que para marzo vamos a tener 10 millones de personas, incluso figura en el presupuesto vacunadas. Entonces, como que mucho sentido no tiene. Y me puse a pensar un poquitito, me pongo un poco reflexivo, las ¿no? Las votaciones son en octubre, chiquen. Sí, son en agosto, creo que son el año que viene. Pero hay tiempo de sobra. Las PASO son en agosto. Esas son las que quieren suspender, perdón. Ah, las PASO es lo que quieren PASO. Suspender. Perdón, qué boludo. Okay. En agosto está las quieren igual, suspender. Está bien. Sí, pijazo, las PASO. La verdad es que tampoco tienen mucho sentido, pero que se vienen haciendo y le das el argumento ideal a la oposición para que te digan que sos un dictador y un montón de cosas así al pedo. Y después me puse a pensar, ¿no? Todos los temas que te acabo de mencionar en los que anda la política, sí. Los políticos. Ninguno es el hambre del pueblo. Ninguno es algo, ¿me entendés? Que nos afecte. Y ayer la carta de Cristina también, hablando del lawfare, digo, ¿qué tiene que ver eso con la vida de la gente, no? Sí. ¿Qué es eso, 10? A ver. La directora Julieta Laborde con factura. ¡No! ¡Basta! ¡Alberto! ¡Alberto, aprendé! ¡Alberto! ¡Alberto, aprendé! ¿Cómo está la directora de esta radio? ¡Buen día, mis amores! ¡Buen día! Paso rápido, dejo facturito, un poquito de amor y sigo, continúo. Los amo, qué lindos que son. Te amamos. Ojalá que hay que meterle... son días de mucha emoción, de mucha intensidad.
Y ojalá que esto, que Dios no sea gorila. No, mi amiga, que Dios no sea gorila. Y que dejen de gobernar para los ricos. Sí, exactamente. Efectivamente. De a poquito, vamos a hacer fuerza. Así que nada, qué bueno que están ustedes ahí marcándole la agenda a este gobierno y a todos los gobiernos que vengan. ¡Vamos, carajo! Les amo. ¡Mua! Nosotros a vos, dire. Facturita con dulce de leche. No, decir, bueno, para que paso porque si no nos mandan cualquier cosa. Manda un tema. ¡Mua! Manda un tema, ya está, vamos con factura, boludo. Vamos a saludar a la Dile. Nos vemos, ¿no? Chiquen. Impresionante. Fíjense. Alberto, aprende, Cristina. Gajos cítricos en YouTube. Gajos cítricos hasta las 16 horas. Ya está llegando Tevichacho que escuchó lo de las facturas. En cualquier momento lo tenemos acá dentro del estudio bajoreando factura con nosotros. Nada, eso, ¿viste? Lo que decía era eso, ¿viste? Un poquito lejano de lo que le pasa un poquito a la gente también. Sí. Lo que andan rosqueando. Sí. Y eso permite que, estuve viendo en Rosca, que me gusta a mí también mucho, que los números de las encuestas. Uh-huh. Lanzaron su nuevo frente, Milei y Esper, tienen un 10% de intención de voto, amiga. 10% de intención de voto, es un montón estos locos de la guerra, es ¿me entendés? Montón. Hay que cuidar la política, porque si no te la comen estos muchachos. Hay que cuidar la política porque ha pasado y ha pasado ahora, digo. Ya el gobierno de Macri, cuando por lo menos, o sea, después también... Pero cuando asumió, era una payasada total, de verdad. Total. Digo... Pero bueno. Se nos va la directora. Chao, Dire, gracias. Chao, Dire, te amamos fuerte. Qué gran desayuno. Qué gran desayuno, Qué gran desayuno. Así sí. Así sí, bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo se gobierna, claro. Facturita para la gente, boludo. Claro. No pedimos una cosa tan rara. No pedimos algo tan raro, Pero en fin, y mientras todo eso sucede, felicidad para el pueblo. Felicidad para el pueblo, es lo que estamos diciendo. Y por otro lado, mientras veo todo eso, también sabés que vi. Eso, gracias, Ian. Peronismo. Exactamente. Mirá, en esta estoy con vos. Peronismo. En ese sentido estoy con vos. Peronismo. Justicia social, boludo, que es loafer. Tercera posición. No sé si tanto. Che, otra cosa que vi este fin de semana, este comienzo de esta semana. Es que comenzó a cotizar en Wall Street... El agua. ¡El agua! Claro que sí, porque el apocalipsis existe y es ahora, chickens. El apocalipsis existe y es ahora. El puto fin del mundo. El apocalipsis ahí está. Existe y hoy empieza. En verdad empezó hace rato. Y empezó a cotizar el agua en Wall Street. Fantástico. Me puse a explicar, boludo. Igual, o sea, obviamente leí eso, pero me puse a explicar qué significa. No entiendo. Significa que es lo que cotiza en Wall Street, que cotiza en Wall Street significa que es un bien muy... No, entiendo qué significa que algo cotiza en Wall Street. ¿Cómo cotizas el agua en Wall? O sea, ¿qué implica? ¿Cómo funciona que el agua esté cotizando en Wall Street? Bueno, funciona de esta manera. Hay empresas que tienen el poder sobre el agua, hay empresas que controlan el agua efectivamente con contratos que son... Nosotros tenemos parte de nuestra agua vendida, por ejemplo. ¿Cómo se vende el agua? ¿Cómo se guarda el agua? ¿Cómo se vende el petróleo y cómo se vende lo que sea? ¿Vos en vendés galones, recursos naturales? Por ejemplo. No. ¿Cómo me guardo? Yo te compro agua. Sí. ¿Dónde la guardo? ¿Cómo la tengo? Hay ¿cómo un me la gran das? Problema con el agua. Hay un gran problema con el agua. En muchos países del mundo tenés distintos problemas. Otro es que vos compras un terreno que tiene un lago, el agua toda esa es tuya, primero y principal. Después vos podés alquilar un terreno o comprar un terreno y extraer el agua de abajo sin pagar un peso. Ese es un gran problema que tiene el mundo en este momento, porque las embotelladoras de agua, como Nestlé a escala global, hacen un gran negocio de eso. Hacen un gran negocio porque pagan dos mangos por vender botellita de agua. Te llenan la botella de agua con el agua de la gente y después se la cobran a la gente. Es insólito. Pero bueno, empiezan cotizando el agua en bolsa y después, ¿qué logran con esto, amiga? Logran que los gobiernos privaticen las reservas acuíferas. Wow. Que las privaticen, como se privatiza el petróleo, como se privatizan todos los recursos naturales. Después, en nombre de la propiedad privada, empieza la exportación del agua. Le ponen tarifa a todo lo que tenga que ver con agua, al riego, al rocío, a lo que sea, y terminamos con millones de personas sedientas con el agua en pocas manos, ¿no? Seguramente en manos de Nestlé y este tipo de muñecos que ya van teniendo. Bueno, pero a eso va este planeta, a eso va un poquito este mundo, es hermoso. Es demencial. Es un poco demencial. Ahora sí podríamos en Chile hablar. Sucede, por ejemplo, en Chile está privatizada el agua. Podríamos hablar con alguien de Cohouse, me encantaría. ¿No? Que nos cuente un poco sobre esto. Me encantaría, amiga. Me encantaría alguien para hablar de este tema. En Chile está privatizada el agua, por ejemplo. Es una locura. Está privatizada el agua, le pertenece a empresas, el agua del país, de la gente. Bueno, Chile es uno de los ejemplos que nos ponen los libertarios de cómo tendríamos que ser en algunas cosas, por ejemplo. Bueno, hashtag AISA igual, ¿no? Hashtag AISA es del Estado. Bueno, AISA es del Estado. Está bien. Pero vos pagás por el servicio sí, del agua. Sí, por supuesto. Pero una cosa... Le pagás al Estado, no a una empresa privada. Al Estado. Pero... Claro. Pero digo, pagás, tiene un precio. Bien, pero es un bien que tiene un precio. Exacto. Como el gas, como la luz, como qué todo locura, eso. Boludo.
Es loco el planeta. Qué locura que sea un servicio del agua, por ejemplo. Es loco. Está bien, igual no, ya no habría agua si no lo fuese, ¿no? No, por supuesto. Bueno. Y todo esto me puso a pensar. Adiós, bañito de inversión. Eso te iba a decir, amiga. Más que baño de inmersión, se tiene que llamar baño de inversión el tuyo. Sí, 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 sí. Te va a salir como $100 llenar la bañadera para hacer tu baño de inversión. Boludo, es tremendo. ¿Se te viene una? Esta es tu peor pesadilla, amiga. No sé qué hacer. Este es el apocalipsis tuyo, de verdad. Este es mi verdadero apocalipsis. Sí. Mi apocalipsis personal. Es tu pandemia. Esta es tu pandemia, amiga. Esta es tu pandemia. Estoy un poco angustiada. Estás un poquito angustiada. Quédate tranquila. Aprovechá mucho la bañadera estos años. Porque se viene heavy metal. La concha de la madre. Y eso me hizo pensar en una cosa. ¿Qué? ¿Qué cosas deberían cotizar en bolsa y no cotizan? Porque si cotiza el agua, ¿por qué no cotiza el vino? Y que estábamos hablando de religión en el comienzo de este show radial. Por favor. Por favor. Argentina tiene un montón de vino, seríamos potencia. ¿No cotiza el bolsa el vino? No, cotizan algunas empresas vitivinícolas, pero no el vino como líquido, como elixir, como elixir. ¿Nos podemos ir tipo a un tour radial a Mendoza, algún viñedo, ir probando vinitos? La Dire, que justo vino acá con las facturitas, es muy del Vinazzi. Lo tenemos que tener para la próxima reunión de producción, amiga. Tenemos que presentarle un proyecto a la directora. Me encantó. Tiene que venir ella, porque es la manera de, nada. Oh, no, pero por supuesto. De que tener una guía, aparte ahí, porque nosotros nos descontrolamos muy rápido. Nosotros. Sí, sí, yo tomo vino. Claro, o sea, todo lo que pasa no me hago cargo. Sí, no, y además viste cuando la gente te dice, tipo, ay, probaste, te gusta, como, no es cato vino, me lo escabio yo el vino. Che, ¿viste que tiene unas notas a mora? Son re ricos, o sea, me encanta el vino tinto, no sé, no entiendo, no diferencio gusto. Sé que es rico, sé que me gusta y sé que me pongo en pedo. Chau. Bien en diferenciar el vino tinto del vino blanco. El vino blanco es un invento menemista, digámoslo. No sé qué es el vino blanco. Es un invento menemista. No me interesa y me parece cualquiera. Es cualquier cosa. Es tinto y Malbec. Es tinto y Malbec, qué cosa, ¿eh? Es tinto y Malbec. La que sabe, sabe. Vos dame un tinto y Malbec. Listo. Y yo estoy. Y vos preparas. ¿Por qué decís eso? Porque es muy rico, yo Karina. Estoy. Porque es muy rico. Es muy rico. Es nuestro, esa. Aparte. Condición. Es nuestro. Muy bueno. Sine qua non. Muy bueno. Me encanta, me encanta. ¿Qué otras cosas deberían cotizar en bolsa y no lo hacen? La histeria. Basta, chicos. Te metiste en una. Basta de histeria. Te metiste en una. Basta de histeria. Gatillen. Si van a ser histéricos, gatillen. El nivel alto de histeria debería cotizar en bolsa. Debería cotizar en bolsa, pero a la baja. Es decir, vos tenés un nivel alto, tu precio es menor. Claro. Tu precio es mucho menor. Eso, Kis. Muy bien, gracias, Pato. De nada, amiga, porque por eso estábamos. Estaba manejando mis finanzas para el orto. Sí, te iba a salir mal. Está desaprobando. Iba a estar todo el mundo histeriqueándote, amiga. Es que hace como 2 semanas que no tenemos a Sol Real. Sí, no, la extrañamos un montón. Sin ella, miren lo que somos. Miren lo que hago. Está a la vista. Quiero, estamos transmitiendo en audiovisual. Pierdo cosas por cotizar en la bolsa. Sí, ahí tenés. No la tenemos a Sol Real, te privatizan el agua. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Bueno, ¿qué debería cotizar en bolsa? Sol Real. Sol Real. El conocimiento de Sol Real debería cotizar en Sol bolsa. Sol Real debería cotizar en total, bolsa. Total. Sí. Así podemos estar un rato. Los brownies locos. Los brownies locos. Los brownies locos de Clarita. Los brownies locos de Clarita. Es una cosa mágica eso. Es una cosa mágica. Es jodido que cotice en bolsa porque de repente hay mucha gente que de repente quiere monopolizar ese bien, ese servicio. Yo. ¿Se entiende? Tuti, por ejemplo, y los brownies. Pero así tenemos 1000 cosas que deberían ser... cotizar en bolsa. Cotizar en bolsa, que deberían cotizar en bolsa. El chocolate. Oh. El chocolate debería cotizar en bolsa, le da tanta felicidad a tanta gente. Tiene un valor que va mucho más allá de los 100 pesos que te puede salir una barrita de chocolate. No, claro. Me quedo corto igual, ¿no? ¿Cuánto es una barrita de chocolate? Hace 1000 años que no compro una barrita de chocolate. Una barrita de chocolate, 70, 80 pesos. Ah, bueno, bien, estaba por ahí. Me gusta. Una barrita mini, ¿no? Ya me hace el gesto de mini. No, sí. Una barra de chocolate. No, una barra de chocolate. Cuando yo era chico, con 2 pesos te compraba unas así. No, una barra así de chocolate te debe salir 200 pesos ahora. Ay, es verdad. El otro día vi un blog. Un blog, perdón. Estamos tirando chivo a lo loco. Justo pasó la Dire y nos va a matar. Sí, no es tanto chivo igual porque sale 3. Sí, eso es una luca salía. No lo van a ir a comprar. No, es verdad. Nuestro público es gente que trabaja en fábricas. Es el antichivo. Es el antichivo este, sin lugar a dudas. Bueno, el chocolate debería cotizar en bolsa. La birra también es un bien muy preciado en nuestra sociedad, digámoslo. Sí. Qué bueno, yo no soy muy de la birra, de hecho no me gusta. Qué pero mal, cómo me indigna cada vez que lo decís. El otro día lo intenté, porque de hecho fuimos a un barcito que queda acá en la esquina y sí. Creo que de hecho hoy también voy por el cumple de un amigo. Sí. Y solamente venden birra, no venden bien. Otra cosa. Como ¿no? La gente bien. No te venden un vino, no te venden un traguito. ¿Para qué? Si tenés birra. No te venden nada, te venden solo birra. Entonces dije, bueno, che, jueves a la noche, no voy a escabear nada.
No agarro una birruski. No me gusta. No me gusta, boludo. Lo intento. ¿Qué no tomaste? Gusta. ¿Sabés qué tomaste? Si tomaste IPA, APA, UPI, PIPI. Creo que tomé una honey de frambuesa. No, pero eso es re cualquiera. Bueno, pero esas son las mierdas que a mí me pueden llegar a gustar. No, pero la, eso es la amarga como... no me gusta. No, no, a mí me gusta no. Lo dulce. Ian la señala y le hace corazón. No es por dulce. Ahí. No es por ahí, frutos rojos. Birra es APA. ¿Entendés? IPA. Esas pero, son las birras que tenés que probar. Pero a mí la IPA me hace un agujero en el... La IPA, la sí. IPA me hace un ¿qué? Agujero en el estómago. Dale. Sí, boludo. Dale. Bueno. La IPA debería cotizar en bolsa. Solo la IPA, las demás no. La honey no. La honey no. La honey es para gente que quiere tomar otra cosa que no es birra. ¿Entendés? Y yo quería tomar otra cosa que no era birra. Exactamente, bueno, justamente. Abrí tu corazón a la justamente birra. Justamente quería tomar otra cosa. Abrí tu corazón. Es que yo mi corazón a la birra lo abro todo el tiempo. Lo que no se abre es el estómago. Claro, el estómago te lo rechaza. El estómago me lo rechaza. Pero tipo, me cae mal la birra, te literal. Hace mal. Qué feo, es mi peor pesadilla. La tuya es mierda. Que privatizan el agua por tus baños de inmersión. Y se está cumpliendo. Y se está cumpliendo. Yo espero que no pase esto con la birra, amiga. Y se va a cumplir. No, por favor, te lo pido que no. Por favor, te lo pido que no. Bueno, esa es la consigna. Cosas que deberían cotizar en bolsa. Tenemos un montón, un montonazo de cosas para compartir con la bolsa, justamente. Y hoy tenemos un montón de columnistas. Tenemos dos columnistas. Uno es el marido del otro, ¿no lo puedes creer? Wow. No lo podés creer, es insólito. Anonadado estoy yo también. Estará Alejandro del Friki Ramírez y también el señor Javier Alejandro Ehrlich. Uno con las series, porque es el Friki Ramírez, y el otro con el cine, el teatro, la cultura, digamos, lo culturoso. Es de Javier Alejandro Ehrlich. Y tendremos también una entrevista que está relacionada a un estreno, un protagonista de un estreno. Con él estaremos conversando después. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Yo también, la verdad. Yo también. Y después tendremos la más maravillosa música. Hoy debo decirlo, te hiciste una lista. Hay una lista en este programa. ¿Te gustó? Fantástica. Mira, no sabía que te iba a gustar esta lista. Me gustó mucho. Qué bueno. Pipié un Nirvana, pipié un Charlie. Era la de ayer, en realidad, pero viste que ayer la cambiamos. Ayer hicimos la maldita. Ya estaba hecha esta. Desde el martes. No, te felicito. Muy bien, 10 caritas. Feliz. Felicitaciones para los padres. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. A mí también me gustó mucho. Es una gran lista. Vamos a escuchar Nirvana, vamos a escuchar un montón de temukis. Estén atentos, por favor. Y después, ¿qué más? Tenemos, bueno, a Ian Soler con toda su facha, Lucía G. Conde arrasando la tierra. Ahora nos hacen poses. Cuando nosotros mencionamos, nos hacen poses tipo selfie. Después, ¿qué más tendremos? Y bueno, tendremos un mate fresquito. Está fresquito el mate, ¿no? Sí, fresquito. ¿Se te está complicando el agüita? No fui yo. Bueno. No vamos a decir quién fue, porque es una persona que nos cuida y nos ama y nos protege. ¿Me entendés? Chiquens, cuando el agua está cara, por eso es. El agua está... ahora entendí. Pero el agua es la misma cantidad, justamente, porque está cara. No me saquen un termo frío, porque la cantidad de agua es la misma, solo que encima me está... Ahora voy a tener que ir a cambiarlo. Así que... Se evapora, estamos perdiendo guita. Es verdad, Ian. Cuando el agua se evapora, perdemos inmediatamente guita. Tampoco tiene que hervir, chicos. Caliente. Para el mate. Kenchi. Bueno, yo les dije, vino la Dire con todo su amor, nos trajo facturas y era obvio que inminentemente caería a quién, Esteban Chiacho. Y 12 minutos antes de su horario. Ya está como un buitre rodeando las facturas. Es así un que buitre, esa es la palabra. Es el momento de poner un temita musical, dar el puntapié musical inicial de este show radial, mientras le decimos a la gente que se comunique al 1556655627, 1556655627, y en nuestro canal de Twitch, donde ya están escribiendo. Vamos, Menem, era por ahí, ya están escribiendo twitch.tv/CítricaRadio o ponen Twitch Cítrica Radio en Google y los manda. Nuestra página web, CítricaRadio.com, y nuestras redes, Cítrica Radio.